Buenas tardes en la Ciudad de México y muy buenas noches en Alemania. Pues esta es nuestra primera sesión del seminario Iberoamérica Contemporánea, que tiene una línea de trabajo muy clara, que es el estudio de los exilios, tanto los exilios que llegaron a México como los exilios mexicanos y particularmente el exilio republicano español, con una serie de trabajos que hemos intentado articular en esta nueva etapa y en este nuevo proyecto PAPIT, América Latina y España, Exilio y Política en la órbita de la Guerra Fría. En esta ocasión tenemos una sesión de gala, de honor, diría yo, porque estamos ante la invitación, y a lo cual le agradezco mucho, de la doctora Andrea Ackle, quien recientemente ha sido distinguida por el Consejo Mexicano de Ciencias Históricas por un artículo en la categoría de Historia Política, un artículo que salió publicado en el 2018 en la revista Dimensión Antropológica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, esta revista muy importante, y que fue un proyecto que se coordinó a través de los trabajos del proyecto Republicanos Españoles en América Latina durante el franquismo, un proyecto PAPIT que se desarrolló en el CIAL entre el 2017 y el 2018, y en el cual tuvimos el honor de que participara la doctora Andrea Ackle como investigadora externa, y que el dossier fue coordinado por la doctora Laura Moreno y se especializó en los exilios en América Latina. El nombre de este trabajo llevó por título cómo crear una clase obrera marxista y antifascista, la participación del exilio alemán en la Universidad Obrera de México en las décadas de 1930 y 1940. Y dado que este reconocimiento fue recientemente otorgado a la doctora Ackle hace unas semanas, pues tuvimos la iniciativa de invitarla para que nos presentara los pormenores de este trabajo y de sus investigaciones que son muy importantes en torno al exilio de habla alemán en México y América Latina. La doctora Andrea Ackle es originaria de la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de México entre el 2000 y el 2004, y luego obtuvo tanto la maestría como el doctorado en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Desde el 2011 radica en Alemania, donde ha trabajado como docente e investigadora postdoctoral en las universidades de Múnich y Leipzig. Su investigación ha seguido dos vertientes: por un lado, la historia intelectual de México y España en el siglo XIX, y por el otro, la experiencia del exilio antifascista alemán en América Latina en las décadas de 1930 y 1940. La doctora Ackle, pues, ha publicado ya muchos trabajos especializados en esta materia, algunos de ellos, por ejemplo, Exilios Europeos y Cultura Antifascista en la Ciudad de México y Buenos Aires, 1936-1945, algunas hipótesis de trabajo, un trabajo del 2017. Otro de ellos, Revolución, Contrarrevolución, Evolución, Catolicismo y Nuevas Formas de Legitimidad Política en la España del Siglo XIX, los casos de Jaime Balmes y Juan Donoso Cortés. Alguno más, Amigos y Aliados, José Bernardo Couto y José Joaquín Pensado, y también otros que ya también tienen que ver con estos temas del exilio antifascista, el exilio antifascista de habla alemana en México durante la Segunda Guerra Mundial, una peculiar adopción del mito de la Revolución Mexicana, un trabajo del 2018. Otro más, Antifascismo, un espacio de encuentro entre el exilio y la política nacional, el caso de Vicente Lombardo Toledano en México, 1936-1945. Es decir, estamos ante una experta en la materia, a la cual le damos la más cordial bienvenida a esta plataforma, al CIALC, a la UNAM, al CIALC y al proyecto PAPIT, que ahora estamos empezando a trabajar. Doctora Ackle, tiene usted la palabra y muchas gracias por aceptar la invitación. No, pues muchas gracias a ti, José Francisco, y también a Laura Moreno por invitarme. Para mí es un gran gusto estar en México, aunque sea virtualmente el día de hoy. Pues gracias a todos los colegas que se están conectando para ver esta plática.
quiero dedicarla a la memoria de Enrique Gutiérrez de la Cruz, que fallecido recientemente, quien fue quien coordinó la digitalización del Fondo Histórico Lombardo Toledano y cuya ayuda fue para mí invaluable para poder hacer, para escribir este artículo en el cual se basa la plática del día de hoy. Para mí, este artículo que narra las experiencias de este exilio de habla alemana en México entre la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial fue una especie de piedra fundacional en la manera en que yo abordé las experiencias de estas personas en México. Así que además de presentar lo más relevante de este trabajo, voy a hablar también de las inquietudes que me llevaron al tema y así también de los retos historiográficos que he encontrado en esta jornada de investigación. El artículo comienza con una fecha que es 1942. Es la época en que México se convierte después de Moscú en el centro más importante del exilio comunista alemán. Esto sucedió, sin embargo, de forma gradual y casi imprevisible. En Alemania, desde el ascenso de Adolf Hitler al poder en 1933, hubo un inicio de varias oleadas migratorias protagonizadas por opositores de izquierda, perseguidos por sus ideas políticas y también por aquellos perseguidos por su origen racial, generalmente judíos. Inicialmente, muchos de ellos se mudaron a países vecinos, aunque con el paso de los años y la expansión territorial de Alemania, después del inicio de la Guerra Mundial, las opciones para estas personas se fueron reduciendo dramáticamente. Aclaro también que el término exilio alemán se usa por conveniencia, aunque en realidad lo correcto es decir exilio de habla alemana, pues abarca no solo a nativos de Alemania, sino también de países como Austria o incluso de antiguos territorios del Imperio Austrohúngaro. También abarca Suiza y también a minorías de habla alemana en países como la antigua Checoslovaquia, ¿no? Eso vamos a ver con muchos de los exiliados que no vienen solamente de Alemania per se, ¿no? Añado que también en el exilio que llega a México predominan las simpatías comunistas o prosoviéticas, pero también hay otras tradiciones de izquierda como socialistas, anarquistas e incluso comunistas disidentes. Y ellos llegaron a México principalmente por dos vías. Una era por Estados Unidos, donde a muchos de ellos, por ser comunistas, se les hizo simplemente imposible obtener un permiso de residencia permanente. Y la otra vía era por Francia, considerando que una vez que este país fue invadido por los ejércitos alemanes en el verano de 1940, la posición de muchos de los alemanes ahí refugiados se hizo insostenible, pues corrían el riesgo de ser entregados a la policía secreta nazi. Muchos de ellos habían formado parte de las brigadas internacionales que habían combatido en los ejércitos republicanos durante la Guerra Civil Española. Así que puede decirse que fueron beneficiarios del mismo criterio que justificó la acogida en México de alrededor de 20.000 exiliados republicanos españoles. Así que durante los años de la Segunda Guerra Mundial, la Ciudad de México se convirtió en el escenario de actividades del llamado Movimiento Alemania Libre, en alemán Bewegung Freies Deutschland, que fue una organización encabezada por renombrados comunistas y que se encargó de publicaciones periódicas, conferencias, libros y actos culturales y que organizó una especie de reflexión sobre cuál había sido la responsabilidad del pueblo alemán por el nazismo, por el holocausto y así en una plataforma también como imaginar una Alemania de posguerra. Tras el fin de la guerra, la mayoría regresó a Alemania o a sus países de origen y en Alemania muchos de ellos se convirtieron en la élite cultural y política de la República Democrática Alemana y pudieron sobrevivir con mayor o menor éxito a varias oleadas de purgas políticas. Entonces, este es el exilio alemán del que estamos hablando. Y la historia de este exilio ha sido contada sobre todo, pues por razones previsibles hasta cierto punto desde la perspectiva alemana. Hay una historiografía muy sólida sobre el tema a partir de los años 70, por ejemplo, con la publicación de este libro de Wolfgang Kiesling, Alemania Libre en México, y que él era un alemán de la socialista del Este,
y esta obra fue complementada por el trabajo de Fritz Pohle, que él era de la Alemania occidental y capitalista, y son autores que obviamente suelen divergir en cuál fue el papel desempeñado por los comunistas en este exilio. El tema del exilio se ha vuelto ya un género en sí mismo en la historiografía. Hay desarrollos nuevos, como por ejemplo una tendencia a reivindicar las voces no comunistas en la historia, pero a mí me sigue sorprendiendo que no ha desaparecido del todo esa tendencia a considerar a México poco más que un trasfondo exótico, colorido, caótico. El año pasado, por ejemplo, aquí en Alemania, un conocido crítico que trabaja para el periódico Spiegel escribió un libro sobre la escritora Ana Zegers en México, ¿no? Y es un libro donde el México de los años 40 y el actual aparece como si fuera la misma cosa. Y es una tierra de pistoleros, condenada a la violencia, donde solo es un país que solo redime en mexicanos como Diego Rivera y Frida Kahlo. O sea, esta versión muy romántica, exotizante del México donde los personajes son más atractivos en cuanto menos europeos, ¿no? Entonces, mi trabajo va precisamente en contra de este tipo de visiones que, aunque de forma sutil, siguen persistiendo en la historiografía. Por eso creo importante subrayar que estos exiliados alemanes, por más que fueran muchos lumbreras en la ciencia, en la cultura, en la política, no vinieron a redimir a México de un supuesto atraso o un subdesarrollo cultural. Y la historia de la Universidad Obrera precisamente permite ilustrar eso. Fue desde sus inicios un proyecto cosmopolita que no puede entenderse sin hacerse referencia a las redes transnacionales de la izquierda global. Y por el otro, a mí me interesa hacer hincapié en que el marxismo en el México de los 30 y 40 fue mucho más que una chirigota tropical, como decían sus detractores. Esto es un conjunto de ideas exóticas que habían sido importadas e imitadas con poca gracia y se habían convertido en una especie de mala copia del original. En realidad, como lo muestra también la trayectoria de la Universidad Obrera, la idea de crear una oferta educativa dirigida específicamente a la clase trabajadora no fue una preocupación exclusiva de México, sino de la izquierda contemporánea en todas partes. Y por tanto, no es útil pensar en original y copias, sino simplemente en variaciones de un mismo tema. Bueno. Yo comienzo por el dato original. La Universidad Obrera de México fue inaugurada el 8 de febrero de 1936. Se puede considerar como el eslabón de una cadena de instituciones similares que habían existido antes, como la Universidad Popular Mexicana, la Asociación Procultura Nacional, la Universidad Camino Barreda, y que todas estas organizaciones habían tenido el propósito de llevar los postulados de la Revolución Mexicana al terreno educativo, para modernizar al país y sobre todo para extender la instrucción a capas más amplias de la población. Pero la Universidad Obrera también fue un producto típico del cardenismo, esto es, de la relación de mutuo provecho establecida entre el presidente Lázaro Cárdenas y el movimiento obrero. El apoyo de este movimiento, entonces liderado por Vicente Lombardo Toledano, fue crucial para que el presidente pudiera sacar adelante el programa reformista de su gobierno. Hay que insistir también en lo simbólico. La Universidad Obrera se fundó inclusive antes de la Confederación de Trabajadores de México, lo cual confirma la voluntad de Lombardo de crear un instrumento, o sea, una institución de educativa que diera a las clases trabajadoras las herramientas prácticas y teóricas para poner la legislación laboral a su favor. Él decía, bueno, si no tenemos estas herramientas, si no entiende la clase trabajadora, cómo funcionan las juntas de conciliación y arbitraje, cuál es lo que dice el artículo 123 constitucional, cómo se crea una federación, etcétera, los derechos laborales se quedarán en el papel. También señalo que la creación de la Universidad Obrera es inseparable de la difusión del pensamiento marxista en el México de los años 20 y 30.
En estos años el marxismo aparece para los intelectuales de izquierda como si fuera el vehículo idóneo para llevar a cabo la Revolución Mexicana a su plena realización. Son también los años en que la Constitución, según la enmienda del 1934, señala que la educación que imparte el Estado será socialista. Y en México hay un intento de hacer que este enfoque socialista se aplicara también en la Universidad Nacional. Hay la famosa polémica Caso Lombardo, que para quien le interese, los detalles están en el artículo, es en 1933, y esa es esta confrontación que tiene Lombardo con el filósofo Antonio Caso, quien era su antiguo maestro, y quien dice, no, no podemos imponer el enfoque marxista en la universidad, tenemos la libertad de cátedra, etc. El caso es que la universidad obrera surge también de este fracaso, por decirlo así, y se convierte en una manera de salvar esta educación socialista en un nivel de educación superior universitaria. Y si vemos las fuentes de la época, la inauguración, pues fue un acontecimiento lleno de júbilo y de fe en el futuro. Y si aquí la tecnología me permite, les querría mostrar el video que se conserva de la fundación de la Universidad de 1936 con un discurso de Lombardo. Es un video muy corto, de un minuto. Voy a buscarlo aquí. Lo siento. ¿Lo ven? Perdón, voy a intentar otra vez, si no. Creo que no funcionó, ¿verdad? ¿Funcionó el video? No. Bueno, creo que ahora sí, voy a intentar otra vez. Y ok. Darle sitio a un nuevo régimen que debe reemplazarlo. Nuestro deber de hombre consciente de nuestro papel, de nuestro país, de nuestra propia convicción, es el de cooperar la transformación de las instituciones que solamente se mantienen por una cuestión de tradición, mas no por una razón válida, porque es preciso renovarla. Creemos que nuestro papel de trabajadores intelectuales, lo que nos hemos congregado en la Universidad Obrera de México, es el de contribuir a la formación de la conciencia de clase de todos los trabajadores de nuestro país. Ajá. Ok, ¿me escuchan otra vez? Muy bien, entonces creo, fue un éxito, espero que haber mostrado este video. Y viene la reflexión, ¿cuál era el atractivo que ejercía el marxismo en los intelectuales de la época? A mí me interesa señalar este sentido de pertenencia, este estar en el mundo, esta vocación internacionalista, este sentido de la economía y la política como fenómenos globales. Por ejemplo, en un artículo que encontré en la revista Futuro, que era la revista de la Universidad Obrera, lo escribe Emanuel Germán Parra, hay una crítica bastante temprana a lo que él llama la doctrina del nacionalismo revolucionario. Y dice, es una doctrina que en su versión más tolerante dice, bueno, la revolución rusa estuvo bien para Rusia, pero en México, México es un caso diferente. Y dice, esta doctrina enarbola un concepto charro de la revolución mexicana. La ve como una cosa propia, solo nuestra, como nuestro pulque, nuestro mole de guajolote, nuestro chivo en barbacoa y nuestras tortillas de maíz. En suma, una revolución que es como es y que no se parezca a ninguna otra. Y él concluye que esta doctrina es una burda maniobra demagógica para provocar en el pueblo el conflicto entre su sentimiento de patria y su sentimiento de clase, el cual
va en contra de lo que él concibe, que es a la Revolución de 1910 como un escenario más de la batalla librada por las clases trabajadoras en contra de la burguesía doméstica e internacional. Y para mí, como expliqué un poco en el capítulo de los viajeros de primera hora, o sea, de los primeros alemanes, que intelectuales de izquierda alemanes que llegan a México en esta época, este tipo de reflexiones tampoco puede decirse que sean típicamente mexicanas. Y eso lo ilustré con la figura de Alfons Goldschmidt. Aquí tengo, por ejemplo, el libro que escribió sobre México. Él vino a México en 1923, invitado por José Vasconcelos, a dar clases sobre marxismo en la Universidad Nacional. Para un personaje como Goldschmidt, la Revolución Rusa de 1917 había sido un parteaguas en la historia de la humanidad y para él mismo una especie de conversión. Pasó de ser un próspero periodista especializado en finanzas para convertirse en un educador y en un activista político marxista itinerante. Él era prosoviético, pero no era propiamente comunista. Él dio clases en Argentina antes de ir a México y luego emprendió un gran viaje panamericano que le permitió comprobar, digamos, cómo estas leyes económicas universales, en las cuales él como marxista creía, se reflejaban en la situación económica de los países latinoamericanos. Goldschmidt publicó en español lo que fue el primer libro de texto marxista en México, que se llama Principios de la Ciencia Económica en 1924. Y este es un libro donde se aprecia el intento muy consciente de adaptar el marco teórico marxista a una experiencia extraeuropea. En 1939, tras haber pasado varios años de exilio en la Unión Soviética y en Estados Unidos, Goldschmidt regresó a México y se convirtió en una especie de puente entre dos experiencias, la de quienes yo llamo estos viajeros de la primera hora, estos primeros intelectuales alemanes que vienen a México, y la del exilio propiamente antifascista. Volviendo un poco al México de los años 30, yo veo que una de las confirmaciones de esta vocación internacionalista de la izquierda global es el papel desempeñado por la Universidad Obrera en defender el proyecto cardenista, no solo en México, sino también ante un público extranjero. Estos son los años en que la Universidad Obrera hace cursos de verano en inglés y que tienen estos cursos de verano, por ejemplo, en el anuncio dice, para los fascistas, México es la España de América. O sea, se establece una relación de simpatía e identidad con la República Española, porque estamos, bueno, en los años en que de la Guerra Civil Española, y también se sugiere que el fascismo es una amenaza global. Cuando uno lee la prensa lombardista, hay constantemente esta idea de que Hitler pisotea los derechos obreros y es una amenaza. Hitler apoya a Franco. Pero como repite la izquierda mexicana en este tipo de publicaciones, hay la idea de que México no será España. Y esta es la época en que, por ejemplo, cuando Lombardo está al frente de la CTM, de la Confederación de Trabajadores de México, se organizan batallones obreros que marchan y portan armas para escándalos de mucho. Es la época en, como lo ha demostrado el historiador Mario Ojeda, la política internacional de México y en especial el apoyo a la República Española cumple una función doméstica también, que es la de acallar y neutralizar a la oposición de derecha del régimen cardenista. También es la época en que, según el historiador Barry Carr, coinciden en la misma estrategia las que son conocidas como las tres grandes vertientes de la izquierda mexicana, que es el comunismo, el ala izquierda del partido oficial y el llamado lombardismo. Es decir, buscan convergir con el Estado para lograr la puesta en práctica de sus propios proyectos políticos. También resulta muy interesante ver cómo es precisamente en el contexto de la Guerra Civil Española que para la prensa izquierdista de México los antifascistas alemanes comienzan a volverse una figura atractiva e interesante. A mí me llamó mucho la atención, revisando la prensa de esta época, que uno de ellos que llama mucho la atención es este escritor que se llama Ludwig Renn, que bueno, de hecho era su seudónimo. Él era un aristócrata y un militar de carrera que luego se convierte en comunista
y en escritor, y él trabaja, perdón, participa en las brigadas internacionales. Yo especulo que genera una fascinación porque es un poco una persona de un origen privilegiado que tiene esta iluminación política como le pasa a muchos líderes de la izquierda mexicana. Lombardo Toledano era el nieto de un magnate minero, y hay otros personajes como Víctor Manuel Villaseñor o Andrés I. Duarte, que también sufren una transformación política de ser de familias acomodadas a tomar posiciones de izquierda. Entonces Ludwig Hén es uno de los primeros que llama la atención. Y también insisto que si bien la Guerra Civil Española es un gran momento de unidad para la izquierda, también hubo después resquebrajaduras importantes y debates muy intensos propiciados, por ejemplo, por la decisión de Cárdenas de dar asilo en México a León Trotsky, una decisión a la que Lombardo se opuso. Y ello produce al seno de la propia Universidad Obrera, que había siempre tenido un contingente importante de exiliados europeos y latinoamericanos, no entro en los detalles, me quedo en los alemanes, pero eso produce una especie de defección de personajes interesantes. Puedo entrar después a los detalles, pero es el caso de Fritz Bach y sobre todo de Otto Rühle, que Otto Rühle y su mujer Alice Rühle-Gerster eran comunistas de anti-bolcheviques, ¿no? Son comunistas que están en contra de estas estructuras superpoderosas de partido, obviamente en contra de Stalin, y que inicialmente están con Trotsky, luego discuten con él, etcétera, pero que en México son figuras muy interesantes, especialmente ella. Aquí está su nombre para que lo puedan ver, porque ella traduce textos fundamentales de Marx al español, y ella participa en la selección de textos de un librito que se llama México en la obra de Marx y Engels, que es fundamental porque de toda la obra de Marx y Engels, que es amplísima, buscan los pasajes que tienen que ver con México y que son para el canon marxista mexicano, pues una piedra fundacional. Ahora bien, este perfil prosoviético de la Universidad Obrera se consolida en el siguiente sexenio, el de Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho sigue básicamente la política de su predecesor Cárdenas. Hay que considerar que Cárdenas, unos días antes de que terminara su presidencia, da una señal muy importante, que es la de ofrecer visas en México a varios célebres comunistas e izquierdistas de habla alemana, gente verdaderamente funcionarios de muy alto rango del Partido Comunista Alemán, ¿no? Y escritores muy famosos. De ellos llegan pocos a México, en parte porque no pueden aceptar la invitación, en parte porque prefieren irse a Estados Unidos, etcétera. Pero es una señal muy importante y marca el inicio de esta llegada de exiliados alemanes, que se calcula que son alrededor de un centenar de personas, básicamente entre 1939 y entre 1942. Cuando llegue este contingente de personas, ya sé que México se convierta en este centro más importante del exilio comunista alemán, después de Moscú. Y yo creo que como historiadores importa mucho rescatar, pues, el carácter excepcional de este momento histórico. Cuando uno estudia el antifascismo en la época, un poco los movimientos de la izquierda en esa época, a mí lo que me interesa mucho es señalar que es un momento en el que ocurre una inversión, quizás mínima, pero altamente simbólica, de roles, de las jerarquías sociales entre México y Europa. No es muy simbólico que México se convierta de pronto en el único lugar en el mundo, básicamente, claro, con todos sus bemoles, etcétera, que pueda dar refugio a escritores como Anna Seghers, que ya mencioné, a Ludwig Hén, al checo Egon Erwin Kisch, al austriaco Leo Katz, a periodistas como Alexander Abusch, Rudolf Weissmann, André Simone, Bruno Frey, estudiosos del arte y la cultura como Paul Wessheim, Gertrude Duby y, bueno, muchos otros. La lista para ver trayectorias individuales, pues están todos en el artículo. Lo que me interesa destacar es que su llegada a México corrobora en la izquierda este sentido de vivir en un mundo donde todo está interconectado. También esta es una época en que
predomina esta idea que es la hora de América, ¿no? La hora en que América le dé la mano al viejo mundo y reciba a estas personas y les dé refugio. Hay un discurso de Lombardo que él dio en honor cuando Andrés Simone cumplió 50 años, y hay una cita que a mí me gusta mucho, la voy a leer, de Lombardo, que dice, bueno, es un discurso en el que da las gracias por venir a México, le debemos a Hitler, irónicamente, que ustedes estén aquí, gracias por participar en la Universidad Obrera, etcétera. Pero dice también, solo queremos que ustedes aprendan de nosotros, que en este pueblo tan complejo, tan lleno de contradicciones, aparentemente insolubles, hay ya, venturosamente, una gran convicción. La convicción de que no es posible salvar los destinos de ningún pueblo si no se salvan los destinos de los pueblos todos de la Tierra. No hay la idea de que el fascismo es una amenaza global, de que hay la necesidad como de esta solidaridad histórica de la izquierda en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en este contexto de los años 40, ¿cuál es el rol que cumplieron los exiliados alemanes en la Universidad Obrera de México? Pues primero cumplieron una función didáctica entre el alumnado mexicano, entre la izquierda de la época. Hay una gran curiosidad de saber lo que sucedía en Europa, lo que pasaba en la Unión Soviética, muchos de ellos habían ido ahí, y también ellos tienen este como gran carisma, puesto que son testigos de primera mano. Y ellos a la vez están contentos de tener una plataforma que les permita mostrar lo que es el estribillo del exilio alemán en todas partes, del exilio alemán antifascista, que Alemania no es sinónimo de Hitler y que la cultura alemana se opone a la ideología nacionalsocialista. O sea, para ellos es una plataforma, ¿no? Es una arena donde mostrar esto. Y también pues se estableció una relación de provecho mutuo entre Lombardo y estos exiliados, especialmente los que estaban al frente de Movimiento Alemania Libre. Para estos exiliados, como para muchos otros, Lombardo era una puerta para obtener visas, para obtener empleos, así como para conseguir foros codiciados, como era en esa época, o bueno, sigue siendo el Palacio de Bellas Artes, así como acceso a funcionarios en Secretaría de Relaciones Exteriores o Gobernación. Pero al mismo tiempo hay que considerar que los años 40 marcan también el principio del fin de la influencia de Lombardo como líder obrero en México. El propio discurso antifascista del gobierno había dado un viraje fundamental. Ya no se trataba de usar la política internacional para promover una agenda revolucionaria o al menos progresista en el propio México, sino de defender a las democracias y en parte justificar una relación estratégica con Estados Unidos. El dilema enfrentado por Lombardo en esta época creo que se ilustra perfectamente con una cita de una novela recientemente publicada por Enrique Serna, que se llama El Vendedor del Silencio, que bueno, Lombardo es un personaje muy marginal, pero lo describe como político equilibrista obligado a fluctuar entre la revolución proletaria y el régimen corporativo, empezaba a resultarle difícil caminar por el alambre, ¿no? Y esta es la época de la política de unidad nacional que le permite a Ávila Camacho a neutralizar a izquierda y a derecha y también salir de la sombra de Cárdenas para convertirse en este líder en tiempos de guerra. Por tanto, para Lombardo, el exilio alemán se convierte en un aliado indispensable porque le permite seguir apoyándose en estas figuras de renombre internacional para seguir adelante con su proyecto de la Universidad Obrera. También dentro de la Universidad Obrera ocurre un cambio. Hay una especie se pierde la cercanía poco a poco con la CTM y se convierte cada vez más en un proyecto personal del propio Lombardo. Y al mismo tiempo hay que insistir en un proyecto personal pero de vocación latinoamericanista. Estos son los años en que Lombardo es presidente de la Confederación de Trabajadores de América Latina, una organización fundada en 1938 y que es un intento un proyecto muy ambicioso que es unir a todas las centrales sindicales de América Latina en una sola organización. Entonces,
uno ve que en Lombardo, en los discursos de esta época, trata de lograr que los países latinoamericanos preservaran su margen de maniobra, que pudieran lograr un mínimo de autonomía política y económica ante lo que se venía a venir, que era la hegemonía que en la posguerra ejercería Estados Unidos en la región. Y, por ejemplo, la dictadura en esta época es una especie de palabra mágica, ¿no? Pero hay que pensar que también todos intentan definirla. En el caso de Lombardo, pues obviamente democracia es la antítesis es la dictadura, pero también para él la democracia tiene que ser un sinónimo de una redistribución de recursos en la sociedad, idealmente lograda a través de amplias alianzas sociales. Y lo que es muy interesante y lo que no suele salir mucho en las historias es que el exilio alemán también tuvo su propio proyecto latinoamericanista. Me refiero a esta organización Movimiento Alemania Libre. Ellos crearon lo que se llamó Comité Latinoamericano de Alemanes Libres. Y si uno ve cuál es la estrategia que siguieron, era una estrategia lombardista, una estrategia basada en el pragmatismo, en borrar las diferencias de clase y de ideología, en saber que todos sabían que eran comunistas, pero no lo decían abiertamente, en dar pocos detalles sobre cómo harían después la Alemania socialista en la posguerra, etc. Y hasta cierto punto, pues tienen mucho éxito en crear esta organización, que pues en esa época, para que llegara una carta de México a Argentina se necesitaban 6 semanas, ¿no? Y con la guerra y todo, entonces es un esfuerzo interesante y en el cual tener los contactos de Lombardo y de la CETAL, pues fue crucial para muchos de ellos. Y pues bueno, ya llegando a las conclusiones, quisiera resaltar cómo la historia de la Universidad Obrera, que en el fondo ha sido pues muy poco estudiada, sigue estando supeditada al legado tan lleno de controversias del propio Lombardo Toledano, que ha sido pues blanco de ataques por su supuesto oportunismo, por un marxismo atrapado en la retórica y alejado de la práctica, etc. Pero yo pienso que más allá de todo lo legítimo que puedan tener estas críticas, hay que volver la mirada a los años 30 sin empañarla con lo que pasó después, ¿no? Y sin caer inmediatamente en el veredicto de fracaso. Creo que hay que salir de los moldes. Por ejemplo, sin menoscabo de las justísimas críticas que puedan hacerse al régimen de Stalin y al liderazgo comunista de esta época, también hay que evitar caer en ese tipo de explicaciones simplistas como atribuirlo todo a la mano de Moscú, ¿no? Cuando uno piensa en cómo los exiliados en México trataron un tema tan difícil como fue el Holocausto, ¿no? El exterminio de millones de judíos europeos, pues muchos de ellos, por la propia magnitud del hecho, por su contacto con otra cultura política, etcétera, por muchas razones, se salieron hasta cierto punto del molde comunista. Y está comprobado que la decisión de quien fue líder de este movimiento Alemania Libre, Paul Merkel, de decir, bueno, el antisemitismo no solo es una maniobra de las clases dirigentes para distraer al proletariado, sino es racismo y es consustancial al régimen nazi y hay que compensar económicamente a los judíos en la posguerra, es una decisión tomada por los propios exiliados, no una directiva de Moscú, ¿no? Por más que después haya coincidencias, etcétera. También a mí me interesa añadir que Lombardo fue uno de los poquísimos intelectuales mexicanos de la época que alzaron la voz en pro del pueblo judío y era una de las figuras mexicanas más veneradas por la prensa en yiddish y en español de la comunidad judía mexicana. También volviendo a ver las cosas fuera del molde, hay otro caso interesante que es el del húngaro Laszlo Radvani, que se hacía llamar Johann Schmidt en Alemania, que era el marido de esta famosa escritora Anna Seghers. Y que, pues bueno, aunque él siempre ha estado un poco oculto en la fama de su mujer, fue una figura clave de proyectos similares a la Universidad Obrera, pero a estas universidades populares que el Partido Comunista Alemán con un gran éxito organizó en los años 20. Y cuando uno ve la historia de Radvani, que se quedó hasta 1952 en México, o sea,
5 o 6 años después de que su mujer se regresara a Alemania, hay que ver que en México también gozó una libertad de investigación que después no iba a tener en Alemania Oriental. Y gracias a las investigaciones de colegas mexicanos que cito en el artículo, ellos vieron cómo este Radvani fundó lo que fue algo verdaderamente pionero en México, que era un instituto de la opinión pública, que también no era como un producto de un marxismo comunista muy estrecho, sino la idea de que había que hacer encuestas para hacer análisis más representativos de la sociedad y mejorar las políticas públicas. Y este es un experimento pues muy poco conocido, y que en el archivo de Lombardo se ve que este personaje pues le consultó cómo crear este instituto, etcétera, ¿no? O sea que ahí surgió de la Universidad Obrera, por decirlo así. Y pues bueno, concluir que todavía hay mucho por estudiar y pues por escapar de varias tentaciones historiográficas, por decirlo así, que yo considero perniciosas, que por ejemplo, como convertir a los líderes de la izquierda en ídolos que a fin de cuentas terminan teniendo pies de barro y se vuelven culpables de todo, ¿no? Hasta que las utopías no puedan convertirse en realidad. O para mí la rara coexistencia que existe entre la nostalgia que suele sentirse por Cárdenas y por el cardenismo, y al mismo tiempo un desdén o simple desinterés por la obra de los intelectuales de izquierda del cardenismo, no solo el propio Vicente Lombardo, sino personajes menos conocidos como Alejandro Carrillo, Víctor Manuel Villaseñor, Ricardo Cebada, José Mancisidor y un largo etcétera. Y ese desdén sigue coexistiendo con la autoridad sin límites que seguimos concediendo a los autores alemanes exiliados en México, cuyos escritos sobre nuestro país se siguen leyendo como si fueran una especie de veredictos inapelables. Entonces creo que hay mucho todavía por hacer, por atreverse a lecturas un poco más irreverentes y por redescubrir pues, muchas de estas fuentes muy valiosas de la época. Y pues bueno, ahora con tantas maravillas de la tecnología, muchas de estas revistas, por ejemplo, Futuro está totalmente en línea y bueno, hay muchos lugares donde se puede estudiar más a fondo estas cuestiones. Y la Universidad Obrera, para quien no sepa, pues sigue existiendo, está actualmente en el centro histórico, en lo que antiguamente fue el colegio que los jesuitas formaron para educar a los indígenas. Existe todavía ahí. En fin, creo que ya he hablado suficiente. Les agradezco su atención y si descubro aquí cómo funciona la tecnología, veo las preguntas que hayan podido surgir. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Andrea, por escuchar tu disertación en torno a estos intensos temas que efectivamente coincido contigo. Falta mucho por investigar y mucho por aprender todavía y reconocer muchas vetas y muchas metodologías que creo que nos harían mucho provecho en materia de investigación historiográfica, no solo para el caso de México, como bien tú lo has señalado, también para el caso de América Latina, esta dimensión latinoamericana de la que tú hablabas, que en algún momento Lombardo visualiza a través de la Universidad Obrera y de la CETAL, pues creo que es un aspecto importante que hay que descubrir y que hay que seguir trabajando en muchos de los aspectos que seguramente van a seguir floreciendo a través de la consulta de numerosos archivos que yo creo que todavía no se han descubierto, que todavía no se han revisado. Archivos alemanes, archivos soviéticos, los propios archivos norteamericanos, la postura de los británicos, me parece que también es muy importante reconocer y conocerla, y también muchos archivos latinoamericanos que seguramente en sus informes van a ir resaltando muchas vetas y muchos ejes, muchos tópicos que aún no conocemos. En primer lugar, yo quiero felicitarte por el premio que has recibido, por la distinción y también por tu trabajo intelectual. Me parece que esta investigación, estas investigaciones que tú vienes sosteniendo
tienen un mérito y si me lo permites te lo voy a comentar. Después de leer con mucho detalle tu trabajo y después de escucharte, creo que tú aciertas en hacer un análisis desde una postura de la política estrictamente, o no sé si me equivoque, pero lo haces desde una visión de la Revolución Mexicana, desde lo que piensa Lombardo y desde los aconteceres propios de la política mexicana, de la Revolución Mexicana. Yo creo que una de las obsesiones de todos los ideólogos que pensaron en este país como una revolución social mexicana tuvo que ver precisamente en el caso de la educación. La educación se convirtió en el buque insignia de la Revolución Mexicana, y ese es uno de los aspectos que está presente en el ideario de Lombardo. Y por eso se crea la Universidad Obrera de México como un proyecto que entiendo, y después de haberte leído, ya había tenido sus primeras andaduras desde 1912, 1917 con la Universidad Popular, y que siempre se convirtió en uno de los grandes ejes de la ideología de aquellos que pensaron en este país, en la Revolución Social Mexicana. Entonces, yo creo que este mérito que tiene tu trabajo de hacer un análisis desde la perspectiva, diría mexicana, más que mexicanista, desde mi punto de vista, a mí me parece muy atractiva y muy interesante. Sin embargo, si lo prefieres, quizás al final podríamos hablar un poquito más sobre estos dos asuntos que te planteo. Y ya hay otro más que también me gustaría comentarte después, que es la participación no solo de los exiliados alemanes, sino de exiliados de otras latitudes. Yo particularmente estoy trabajando a los exiliados centroamericanos. Entonces vi los nombres de algunos de ellos, de Alfonso Guillén Zelaya, de Salomón de la Selva, naturalmente de Vicente Sáenz, que había escrito un libro muy importante sobre la Guerra Civil Española. Pero quiero pasar un poco a leerte algunas de las preguntas que ya surgieron en el Facebook y sobre todo saludos que te están enviando. Por ejemplo, George Leindenberg te saluda y saluda a los organizadores del evento. Ernesto Gil saluda a ambos, a ti y a mí. Patricio Herrera González, que seguramente lo conoces, es un especialista él tiene su trabajo sobre la CETAL, precisamente. Él estudió en el Colegio de Michoacán y también es miembro del proyecto PAPIT. Nos saluda desde Valparaíso. Guillermo Vega Valderas también nos dice que es una excelente información la que se está hablando. Y quisiera leerte una pregunta académica de la doctora Laura Moreno, quien dice: la figura de Lombardo es clave para los exiliados centroamericanos como lo fue para los de habla alemana, por lo menos fue así hasta el término de la Segunda Guerra Mundial. El discurso de la democracia impulsada por Estados Unidos, iniciando ahora la Guerra Fría, para las dictadoras se vieron obligados a permitir una apertura política a la oposición, modificación de constituciones y apoyo a las centrales obreras. Esto significó la presencia de Lombardo en aquellas naciones centroamericanas como fundador y apoyo para los obreros. Esto en función de lo que menciona la doctora Andrea sobre el viraje de Lombardo y su papel con el exilio, como es el caso del centroamericano, que es el caso que la propia doctora estudia. No sé si pudieras decir algo al respecto de lo que está comentando la doctora Moreno. Ok, yo realmente no soy experta en el exilio centroamericano. A mí, por ejemplo, en el caso del exilio alemán, me interesa mucho su interacción con otros exilios, pero suelen ser sobre todo los europeos, ¿no? Los exiliados españoles. Pero a mí lo que me interesa mucho de esta época y de estas redefiniciones de democracia, y lo siento, me voy un poco por la tangente, y es un poco pensar, o sea, yo el tema de qué es lo que quieren decir con democracia. Yo empecé este trabajo sobre el exilio alemán y llegué a él porque yo veía antifascismo, 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 pero ¿qué quieren decir los mexicanos con antifascismo? ¿No? No es una reacción mecánica a la Segunda Guerra Mundial, hay una agenda política detrás, y con democracia también. Y a mí, que bueno, llevo ya, como te comenté, 15 años fuera de México, pero sigo leyendo siempre con mucho interés, me llama la atención hoy en día todos estos debates políticos entre liberales y conservadores, y si el liberalismo acá o el liberalismo allá.
y veo que esta época es muy interesante porque también en los en muchos de los artículos que tú lees en Futuro hay una crítica a la democracia liberal, ¿no? Y es la idea de que el liberalismo no es suficiente, son derechos políticos, necesitamos derechos económicos y sociales. Entonces a mí me gustaría mucho así con Laura pues poder platicar qué dicen estos intelectuales, cuál es su idea de redistribución en las ideas de democracias, cuáles son los derechos sociales y económicos. Y en el caso del exilio europeo que yo he estudiado más, también es fascinante ver que también, pues obviamente para los de izquierda, para los comunistas, hay esta idea de que la democracia liberal no es suficiente. Pero aún ellos mismos, en el caso de México, pues se ven un poco obligados a hacer concesiones porque es toda esta época en que, bueno, pues quizás un periodo de democracia liberal burguesa es necesaria como transición para una revolución proletaria, etcétera, ¿no? Entonces es este mundo de componendas y adaptaciones, de pragmatismo mezclado con idealismo, pero para los debates actuales que hay sobre democracia y liberalismo, creo que los años 30 y 40 son una fuente inagotable de inspiración, ¿no? Espero, creo que me fui un poco por la tangente, pero... Sí. Yo hago una pequeña acotación a esto de los temas centroamericanos. Estoy haciendo un trabajo que ya tengo que entregar pronto sobre cuál fue la postura de los exiliados centroamericanos en torno a la República Española, porque yo creo que en ese momento México se convierte, como bien lo dices tú, en un centro cosmopolita del exilio, prácticamente del exilio, pues no sé si internacional, pero se convierte en el faro de luz, de atracción de muchos exilios. Y yo creo que el tema de la República Española, como bien lo señalas en tu trabajo y en tu exposición, se convierte en un tema central, de aglutina muchas posiciones ideológicas, tanto los que están a favor de la República como los que están en contra. Y los que están a favor de la República, como también bien lo señalas, pues son muchas las tendencias. Hay de anarquistas, comunistas, socialistas, republicanos, liberales, trotskistas, los pomistas en Barcelona con Andrés Nin, en fin. Entonces, yo creo que es todo un... De este tema se abren muchos temas y muchas complejidades que a veces resulta complicado entenderlas un poco también para narrarlas y para escribirlas, ¿no? Entonces, yo te quiero leer varias preguntas que ya surgieron en el chat. Te felicitan por la exposición. Juan Manuel Ledesma, un amigo también especialista en Rafael Altamira, que tiene un libro muy importante, te pregunta que si los exiliados de habla alemana en la Universidad Obrera de México, además de poner al día a los estudiantes sobre los acontecimientos europeos, ¿de qué manera eran críticos sobre lo que pasaba en la Unión Soviética? Si quieres, te hago esta pregunta y luego quedan dos más. Ok, bueno, esa es una pregunta bastante compleja, ¿no? Porque hablamos de la gran unidad que hay en la época de la Guerra Civil Española, pero después viene el pacto entre Hitler y Stalin, ¿no? Y eso para la izquierda en todo el mundo es una especie de grandísima decepción, y los comunistas suelen justificarlo como una especie de retirada estratégica de Stalin para fortalecerse para después combatir a Alemania. Los trotskistas hablan como de afinidad ideológica entre Hitler y Stalin, etcétera, ¿no? Entonces es realmente como un problema muy grande. Obviamente los que estaban en el movimiento Alemania Libre tenían una política en general positiva con la Unión Soviética. Pero no hay que, a ver, mira, lo puedo ilustrar con dos personajes. A veces es mucho más fácil hablar como de biografías individuales. A mí el personaje que más me gusta de todos los alemanes exiliados porque escribió este libro maravilloso sobre México es Alfons Goldschmidt. Alfons Goldschmidt, como dije, no era comunista, pero él creía que la Unión Soviética, o sea, él era alguien que estaba, imagínate, alguien que había trabajado para la bolsa alemana, o sea, viendo qué pasaba para los bancos alemanes, él estaba hasta acá del capitalismo, es un asco, tiene que haber algo diferente, y ese algo diferente es la Unión Soviética. Él mismo era judío, también, no sé, le llamaba la atención estos proyectos de emancipación
de los judíos en la Unión Soviética, de prohibir el antisemitismo, etcétera, ¿no? Y él tiene un va un en la primera parte de su exilio en la Unión Soviética, su hija se enamora de un alemán comunista que vivía ahí y él es uno de los que terminan su yerno desaparecido por las purgas políticas de Stalin, ¿no? Y es muy curioso porque si tú lees las cartas de él, obviamente se da cuenta de lo que está pasando, nota las purgas políticas, la situación de miedo en la Unión Soviética, pero para muchas de estas personas es muy difícil renunciar al sueño de que la Unión Soviética, solo por el liderazgo de Stalin, esté completamente mal, ¿no? Y hay una especie de que nosotros sentimos esta pertenencia al sueño soviético, al sueño revolucionario. Él en esa época ya vivía en Estados Unidos, estaba metido en asociaciones de apoyo a la República Española y se vuelve muy difícil de pronto criticar las purgas que había en la Unión Soviética y decide estratégicamente pues permanecer ahí y puedes leer sus artículos en futuro donde dice, bueno, el pacto Hitler y Stalin es una necesidad histórica, ni modo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces no es solamente que estaban apoyando a Stalin sin criticar, sin así como ciegamente. Claro, no justifica a Stalin, pero entender por qué muchos intelectuales occidentales, no solo Goldschmidt, Lombardo Toledano, etcétera, no hay esta necesidad de creer que la revolución persiste. Pero también lo que no me referí en este trabajo, pero también vale mucho la pena leer, hay voces muy disidentes dentro de los propios alemanes sobre lo que está pasando en la Unión Soviética, ¿no? Y si quieren leer a alguien, por ejemplo, a Gustav Regla, por allá debo tener su libro, si no ahorita lo saco. Él es una de las voces críticas de lo que está pasando. También hay anarquistas como Agustín Sushi, que está en México también. Ellos critican y también hay un movimiento, dentro de los alemanes hay varias organizaciones y sí hay otras organizaciones que critican. Pero hay que entender también un poco el momento histórico, ¿no? Es la época en que la Unión Soviética es una parte fundamental de los aliados y se necesita para ganar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, una vez, a veces también es una especie de silencio táctico. Pero sí hay crítica, yo me referí más bien a los prosoviéticos, a los comunistas, a los amigos de Lombardo, pero sí hay una crítica importante. Creo que contesté más o menos, ¿no? Sí. No te escucho. Creo que disculpa. El micrófono está apagado. Ya lo. Elizabeth Martínez te felicita por esta investigación y pregunta que si estos exiliados de habla alemana participaron en algunas actividades políticas en México, si tienes conocimiento de algo de detalles sobre esta pregunta. En actividades en México. Sí, claro. Hay, por ejemplo, en los trabajos pioneros de Brígida von Menz, Verena Radkau y su nombre se me olvida, pero hay una tercera persona en los primeros trabajos que son magníficos sobre el exilio alemán. Hay primero como esta tendencia a decir, bueno, no, ellos estuvieron en su rollo alemán, no se metieron en la política mexicana, pero yo creo que hay que cuestionar un poco esta tesis. Y uno de los casos más interesantes, yo escribí un artículo sobre eso, es que los propios exiliados alemanes coordinan lo que fue el primer periódico exitoso en español de la comunidad judía mexicana. Es un periódico que se llama Tribuna Israelita y que ellos buscaban crear conciencia del Holocausto, apoyar la creación del Estado de Israel y lograr un diálogo con los líderes mexicanos. Entonces es un proyecto muy importante y donde si no hubiera habido voluntad de un poco tener un impacto en la política mexicana, pues no existiría. También otro caso interesante, hay un personaje famoso que se llama Andrés Simone, Otto Katz era su nombre en realidad, que se rumora siempre que él es agente secreto soviético, pero pues es uno de estos comunistas a ultranza que se adaptan como camaleones a todas las políticas, un tipo muy hábil, un periodista. Y él, por ejemplo, acompaña dos veces a Lombardo en viajes de la CETAL y escribe artículos para El Popular, ¿no? Entonces también todo lo que escribieron todos estos alemanes en Futuro y en Popular
pues no se ha estudiado, y algo que a mí en mi trabajo siempre me ha interesado y lo que hay que pensar siempre es que a cuál es la audiencia para lo que están escribiendo. ¿Qué quieren decirle estos alemanes a un público mexicano? Y al mismo tiempo, cuando tú lees lo que escriben los alemanes, pensar a quién se lo están escribiendo, a los mexicanos o a los alemanes, para comunicar una especie como de fábula política o un mensaje político. Entonces, en este tema de las audiencias y de las adaptaciones, pues creo que es un caso interesante. Sí, de nuevo volví a irme un poco por las ramas. Otra pregunta que te hace Gustavo Cano, dice que Lombardo Toledano es el primer intelectual en México en visualizar la doctrina de Marx, no solamente como algo económico, sino también como algo pedagógico. No sé si tienes algún comentario sobre esta valoración que hace Gustavo Cano. Pues quizás es el primero que tiene como las herramientas para poner este proyecto marxista en práctica a través de la Universidad Obrera, ¿no? Pero hay, digamos, otros intelectuales de generaciones anteriores, ¿no? En la década de 1920, pero pues él sería como, o sea, podrías trazar un poco la historia. Yo no me metí mucho en la historia del Partido Comunista, con quien siempre Lombardo tenía una relación un poco agridulce, pero al menos digamos que sí, Lombardo es quien da la mayor visibilidad a este proyecto educativo del marxismo, y con el exilio alemán en México, pues tiene unas herramientas inigualables a su disposición, ¿no? Gracias. Enrique Gutiérrez también te manda felicitaciones. Gracias. Y hay una serie de preguntas que hace George Lendenberg, que te voy a leer pausadamente. Dice: es refrescante ver una interpretación del exilio, dice exilio, me imagino que se refiere al exilio alemán, desde un punto de vista mexicano, que también contrarresta el mito de que aquel se quedó aislado del contexto de su país anfitrión. Posteriormente dice: me interesaría su punto de vista acerca de la relación entre Lombardo y el exilio alemán con el italiano comunista, como la Brigada Garibaldi, ya que hubo exiliados de habla alemana que se separaron de los comunistas. Luego esto es otra pregunta, dice: Hubo exiliados de habla alemán que se separaron de los comunistas alemanes, agrupado por Paul Merker, sobre todo, y buscando otros lazos entre los de Italia. No sé si pudieras decir algo a las tres cuestiones que plantea George Lindenberg. Sí, bueno, él ha trabajado, tiene varios libros y artículos excelentes sobre Hannes Maya, el exiliado suizo, el arquitecto que estuvo en la Unión Soviética y todo. Y bueno, me imagino que se refiere un poco a quien tiene en la cabeza, es un poco a los exiliados como... me viene el nombre a la cabeza, pero un poco a la relación de Lombardo un poco con esta... mano dura, ya, Vittorio Vidali, perdón, es que tiene sus seudónimos, Carlos Contreras, Vittorio. También hace poco encontré unas cartas en el archivo, quizás Georg y yo tenemos que platicar, ¿no? Donde Meyer y Maya le escribe a Carlos Contreras diciendo: bueno, yo no estoy tan completamente de acuerdo sobre la creación que hace Lombardo después en los años 50 del Partido Popular Socialista, México necesita un partido marxista y tiene que ser el comunista, etcétera. Pero sí es un poco interesante también la parte italiana, ¿no? La alianza italiana Garibaldi. Bueno, es otro tema que conozco un poco tangencialmente, pero que también trabajan, tienen varios proyectos conjuntos. Creo que contesté más o menos esa pregunta. A mí lo que me gusta mucho, por ejemplo, del trabajo de Leidenberger, es que él hace mucho... él va un poco en contra de lo que los historiadores notan, de las tentaciones en que caímos de querer que el país refugio, ¿no? El que adopta a los exiliados,
como que les dé a los exiliados lo que se merecen, ¿no? Y pues la realidad histórica muestra que no siempre les dan el reconocimiento que les faltaba en su país de origen. Y a mí lo que me gusta de su trabajo es que critica cómo estas divisiones entre antiestalinistas y estalinistas no eran más claras, que no todo es necesariamente culpa del gobierno. Hannes Mayer también tuvo muchos problemas en encontrar su lugar en la élite académica mexicana, que también podía ser extremadamente conservadora, etcétera. Sí, por ahí yo vi que hace referencia a dos italianos en el texto, a Montagnana y a Frola, Frola y a Mario Montagnana, que entiendo habían precisamente formado esta alianza Giuseppe Garibaldi, en donde estaba efectivamente muy, muy activo Vittorio Vidali, intelectual italiano. No conozco los trabajos del doctor Leindenberg, me gustaría en algún momento a ver si lo puedo contactar para que conozca también las actividades que hacemos. Me interesaría mucho. ¿Él dónde está? Él es en la UNAM, me parece, también en arquitectura. Sí. Muy bien. Bueno, pues le agradecemos su interés y sus preguntas. Ernesto Gil pregunta que es, más bien plantea, más que pregunta, dice, es interesante ver las interpretaciones que se dieron sobre la división liberal-conservador durante los años 20, sobre todo con Obregón, identificando la revolución con el legado histórico liberal. Creo que Ernesto se refiere un poco a lo que estábamos hablando del panorama mexicano, ¿no? De la Revolución Mexicana, y en ese contexto cómo se da la llegada de estos exilios en un escenario en donde también la Revolución Mexicana está teniendo sus propias contradicciones, ¿no? Sus propias evoluciones. Yo particularmente creo que los años 40 son los que definen el curso que va a tener la Revolución Mexicana con la llegada precisamente o el arribo de este bando, de este grupo de civiles a la Revolución Mexicana, ¿no? Y entre los cuales precisamente Lombardo queda un poco pues, en otra posición, efectivamente, como bien lo dices, él tiene un año, un periodo, una coyuntura muy especial, que es el cardenismo, en donde le permite tener pues muchas de las actividades, mucho florecimiento, fortalecer las relaciones con muchos exiliados. Lombardo era un intelectual de gran tamaño, ¿no? Entiendo que hablaba muchos idiomas, que tenía muchos contactos y la influencia que llegó a tener en el gobierno mexicano en esos años pues fue fundamental para crear proyectos tan interesantes como este que nos estás hablando, el de la Universidad Obrera de México, naturalmente la CTM y posteriormente la CETAL. Y creo que los años 40 son los años en los que precisamente se define el rumbo de la Revolución Mexicana y es la llegada de personajes como Miguel Alemán, como Ramón Beteta, como Javier Rojo Gómez, Primo Villamichel, que van a tener un protagonismo especial al interior de los aparatos oficiales del Estado, entiéndase el partido, entiéndase el propio gabinete, y son los que finalmente con la llegada de Miguel Alemán pues van a detentar ya el rumbo de la revolución y no van a dejar ya esta tendencia, ¿no? De como dice, ¿no? Se termina la revolución de los caudillos y viene la política de los civiles, ¿no? De la época de los licenciados, ¿no? Pero bueno, ya eso es un poco materia de otros, serían de otros análisis, pero creo que es importante seguir en estas tesituras, ¿no? Patricio Herrera te felicita nuevamente y te pregunta, ¿cuáles son los socios, amigos de la organización Alemania Libre en América del Sur? ¿Y qué resultados concretos tuvo para cambiar la perspectiva de la Alemania nazi en el periodo? Y te hace otra pregunta al mismo tiempo, dice, ¿cuáles estrategias de la CETAL y Lombardo en concreto fueron las más utilizadas y exitosas para la organización Alemania Libre en México? Ajá, ok, a ver. Ok.
Mira, hablando así un poco como de las alianzas, amigos de la organización Alemania Libre, pues bueno, si te pones así como país con país, ellos sobre todo hacían alianzas con las organizaciones de habla alemana, ¿no? Hay como un sinfín de pequeñas organizaciones de movimiento de alemanes libres, y sobre todo, bueno, en América del Sur, para ponerlo como en pocas palabras, pues hay básicamente una rivalidad. Escribí un artículo sobre eso. La rivalidad sobre todo se da entre los comunistas de México, de este movimiento Alemania Libre, y la organización que era la más importante de América del Sur, que se llamaba La Otra Alemania, que estaba desde Buenos Aires, y ellos eran socialdemócratas. Y ellos tienen mucho recelo hacia los comunistas y pues en pocas palabras no se quieren aliar con ellos. Entonces, mientras que los de Alemania Libre de México, que les decían, tú lees las cartas, se escribían, decían los mexicanos, ¿no? Que bueno, esos alemanes que vivían en México son los que terminan teniendo como el éxito más inmediato y los que logran el mayor número de firmas, pues también la labor de esta organización, La Otra Alemania, que yo estoy estudiando en un libro que estoy escribiendo actualmente, es muy interesante porque es en un país que a diferencia de México tenía una población de germanohablantes mucho más grandes. Su manera de propagar La Otra Alemania fue pues mucho más complicada que en México, ¿no? Y ellos van pues todavía más allá que los alemanes, o sea, los alemanes en México participaron en estas universidades, los alemanes antifascistas en Argentina crearon escuelas para niños que estuvieran no alineadas a la ideología nazi, o sea, ellos tenían un programa más ambicioso. ¿Cuáles eran las estrategias que seguía Lombardo para combatir hacia los nazis en México, incluso en América Latina? Bueno, Lombardo con sus maravillosos discursos kilométricos, uno era la denuncia. Ahí en este artículo menciono un par de discursos, uno de 1941, donde él, bueno, es impresionante porque me imagino que ese discurso lo leyó completito en Arena México y dice con nombre, apellidos y direcciones de todos los que él sabía, porque pues tenía sus informantes y contactos y servicios secretos británicos y amigos, etcétera, quiénes eran los que pertenecían al partido nazi en Ciudad de México, en Puebla, en Veracruz, etcétera, ¿no? Y él también, pues, dice lo que es un secreto a voces, que pues las comunidades, perdón, las organizaciones de la comunidad alemana en México están alineadas al partido nazi, ¿no? Como pasaba en esa época en Alemania, pues hay una alineación a la ideología, etcétera. Entonces él usaba pues bastante la denuncia abierta, que eso lo hacen también en Argentina, ¿no? Tú lo ves en otros países, ¿no? La idea de denunciar la penetración fascista. En el caso de Lombardo es interesante porque siempre mezcla, ¿no? No solo eran los alemanes nazis, sino los falangistas, los clericales, incluso hasta el Partido Acción Nacional. Y también otro caso muy interesante es que Lombardo también usa un poco el terreno de la legalidad, porque cuando México entra en 1942 a la guerra, muchos alemanes pasan a ser automáticamente enemigos. Hay el caso que ha estudiado Carlos Inclán sobre este centro de esta estación migratoria en Perote de alemanes y ciudadanos del Eje, pero pues los antifascistas caen en una especie como de limbo jurídico. Y esa es otra historia fascinante que habría que estudiar. Cuñado de Lombardo, Carmen Otero, la abogada, trabaja mucho con Leo Zuckerman, ¿no? La familia de Leo Zuckerman sigue viviendo en México, que él era abogado, y él lucha mucho sobre decir, bueno, somos alemanes, pero no somos fascistas, por tanto, que nos eximan de esta legislación, etcétera, ¿no? Entonces, él siempre trabaja como un poco en estas dos facetas, ¿no? La parte legal, ¿no? De buscar los resquicios de la legislación para hacer estas diferencias y los alemanes antifascistas pudieran sortear esta nueva legislación mexicana, y por el otro, pues la denuncia abierta, ¿no? Creo que contesté más o menos a la pregunta, ¿no? Elizabeth Martínez te agradece la respuesta. Dice que es interesante la forma en que se involucraron en la política en México, considerando que legalmente estaba prohibido por el artículo 33 constitucional. Enrique Gutiérrez hace una cordial invitación para que a todo aquel que quiera investigar en el Fondo Histórico Lombardo Toledano de la Universidad Obrera de México
sobre estos temas y otros más, se pongan en contacto con él y brinda su dirección de correo, que desde luego la voy a leer, enrique.alonso@uom.mx. Y yo sí le tomo la palabra a don Enrique porque me interesa mucho seguirle la pista a Lombardo con respecto a temas del exilio español y sus relaciones con otros temas, ¿no? Que son muchísimos y diversos, ¿no? Sí, es una maravilla de archivo. Así me imagino. Yo fui hace mucho tiempo y parece que no había, bueno, estaban empezando como que a reorganizar todo y recuerdo que hablé con el presidente, que no recuerdo en aquellos años quién era, un señor que había estado que su papá había sido aviador en la Guerra Civil Española, y me platicó la historia y de hecho tenía en su oficina una bandera republicana que le habían regalado, ¿no?, a su papá. Entonces, pues son historias fascinantes, ¿no? Y bueno, pues yo sí le escribiré a don Enrique en algún momento. Edgardo Andrés Orozco García dice que ¿qué pistas nos puedes dar sobre cómo se dio el encuentro y de qué forma interactuaron los diferentes flujos de intelectuales marxistas que convergieron en México frente a estos exiliados alemanes? Pues creo que para decirlo brevemente, le recomendaría leer la revista Futuro, que es una revista mensual que era como asociada a la Universidad Obrera y que me imagino sigue en línea. Está los dos centros de estudio para la obra de Lombardo Toledano es por supuesto la Universidad Obrera y el Centro Lombardo Toledano, que tiene su página web y ahí están en línea, se pueden bajar, son además de, pues tienen la colaboración de los mejores artistas gráficos de izquierda de la época, así que además es un gusto visual e intelectual leer esas revistas. Yo podría recomendar eso. También hay una novela de Paco Ignacio Taibo, que sin hacer ningún comentario sobre su labor como funcionario, porque sé que ese es un tema candente en México, pero tiene esta novela que a mí me gustó cuando la leí hace mucho tiempo, que se llama Retornamos como sombras, que es una visión bastante llena de humor y de buena crítica social un poco a esa época de ¿cómo se llama?, de los exiliados en México, y sale Luz Vigen y salen varios de estos personajes que yo conté, se llama, sí, Retornamos como sombras, que es así de las novelas buenas escritas de esa época. Y también otro caso interesante, así de recomendaciones literarias, que lamentablemente lo tengo en otro lado, así que no lo puedo jalar del estante de aquí, otro autor que hay que leer, se llama Egon Erwin Kish, así, y él tiene un libro que, bueno, son dos pequeños volúmenes, la traducción al español, que se llama Descubrimientos en México, y es como él no es alemán, él es un checo de habla alemana, que escribe un poco a México y hace una investigación como un periodista que va a todos los rincones del país a ver qué pasaba. También es una lectura amena. Y creo que, pues, esa sería una buena respuesta más o menos a la pregunta. Andrea, con respecto a otros exilios europeos que llegaron a México y América Latina, el exilio alemán del que tú estás trabajando y del que tú nos has ilustrado mucho, entiendo que sí regresó a Alemania después de la formación de la Alemania Oriental. A diferencia de otros exilios como el republicano español, por ejemplo, o incluso en el caso de los centroamericanos que, de acuerdo a los vaivenes políticos que pasaban en sus países, incluso regresaron y volvieron o pasaron a otros países. ¿Tienes algunos datos concretos sobre quiénes fueron los que regresaron y qué posición tuvieron en la Alemania Oriental, de los que hayan estado en México o en América Latina? ¿Nos podrías hablar un poquito de esta particularidad? Pues mira, voy a así tratar como de ir un poco en lista de los escritores. Por ejemplo, Ludwig Renn y Anna Seghers, ellos regresan y digamos que tienen una vida bastante cómoda como
figuras consagradas de la élite cultural de la Alemania Oriental. También el marido de Anna Seghers, Laszlo Radvani, se vuelve catedrático en la Universidad de Berlín. Como dije, quizás no tan contento con la libertad de investigación, pero tiene su cátedra. El caso de otros es bastante más trágico. Por ejemplo, Paul Merker era... él tenía, era de los funcionarios, era miembro del Comité Central del Partido Comunista Alemán antes de la guerra, o sea, era alguien de muy alto rango. Él creía básicamente que iba a poder ser canciller alemán, pero a él, por ejemplo, le tocan las purgas políticas después de los años 50, ¿no? Con, hay estas... estas purgas motivadas por oleadas antisemíticas dentro de la propia Unión Soviética. Es un poco una historia complicada porque en un inicio Stalin apoya la creación del Estado de Israel, cosa que luego no conocen muchos, y después se desdice y vienen estas oleadas antisemitas en los años 50. Y como en México se calcula que alrededor del 60% de los exiliados alemanes que había eran también judíos, pues muchos fueron afectados. Merkel no era judío, pero como él había sido el líder de Alemania Libre y propugnado por esta remuneración del pueblo judío, ese se vuelve como la gota que cae, que derrama el vaso, ¿no? Y lo acusan de que le pagaron sionistas, israelitas y capitalistas americanos para sostener esa posición, y se vuelve el fin de su carrera política. Y pues hay documentos de cómo sus allegados en México se ven interrogados por la policía secreta y se tienen que acusar unos al otros. Entonces, Merkel es un caso. Merkel, es que confundes con Angela Merkel, no, perdón. Paul Merkel es un caso interesante porque él, pues lo que fue una postura excepcional y loable, se convierte en su caída como político después, ¿no? Sobre él se han escrito. Es una figura, no despierta tantas simpatías, aparentemente era un poco dogmático y cerrado, pero pues bueno, tiene esta postura muy loable. Hay personajes como Rudolf Feistmann, que escribía como Rudolf Fürth con diéresis, era un periodista, tiene un librito que yo por ahí en uno de mis artículos menciono, es de los pocos que intenta para un público mexicano decir qué pasó en el holocausto, qué pasó en las cámaras de gas, en toda esta brutalidad de los distintos campos de concentración que hubo en Alemania. Ese librito se llama, creo que ya dije, Criminales de Guerra, y a él le toca una de las primeras purgas y se suicida inmediatamente, poco después de regresar a Alemania. Tienes el caso de André Simone o Otto Katz, que le tocan esas purgas también antisemitas en los años, en 1952 en Checoslovaquia, termina ahorcado, ¿no? Entonces, no tienen una, ¿cómo se llama?, una historia pues bastante agridulce después, ¿no? Hay casos como el de Leo Zuckerman, que está un rato en Alemania del Este y termina regresando a la Ciudad de México, ¿no? Hay casos como, a ver, déjame pensar en cuáles otros escritores. Hay los que se quedan, como Gertrude Dubin, ¿no?, la experta en los pueblos lacandones, o Paul Westheim, el historiador de arte. No sé, o sea, muchos sí regresan, su voluntad es regresar, ¿no? Hay que entender, para muchos de estos exiliados, pues fue una especie como de estas organizaciones de ganar credenciales para después tener un puesto en la Alemania de la posguerra, ¿no? Así que, sí, creo que es, sí. Perdón, creo que el micrófono y yo ya. Voy a... Con respecto a esta misma pregunta que te acabo de plantear, de estos intelectuales alemanes, ¿quiénes consideras que son los que se adaptan, no solo se adaptan, sino que también estudian las cuestiones mexicanas? ¿Quiénes se convierten en mexicanistas? Hablabas, por ejemplo, el libro de Goldschmidt sobre México, pero además de ello, ¿quién tú consideras que podrían, que son los que quedan atrapados por muchas cuestiones, ¿no? Desde el punto de vista de la antropología, de la cultura, de la historia, como sucedió también con muchos exiliados españoles, ¿no? Que también en algún momento se convierten o vienen con una trayectoria en Europa y en México se adaptan a estudiar o a crear sobre aspectos mexicanos, ¿no? Y lo hacen de una manera excepcional. En el caso de los exiliados alemanes,
¿quiénes considerarías que son aquellos los que hacen este tipo de interpretaciones, quedan atrapados por lo que ofrece la diversidad mexicana? Ah, esa es una pregunta excelente porque he pensado muchos años en el tema, ¿no? Yo cuando empecé a estudiar este tema ya hace muchos años, bueno, yo aprendí alemán hace unos poco menos de 10 años, ha sido un camino arduo a poder leer libros del nivel como literario, ¿no? Y siempre me había hecho esa pregunta y le he contestado pues con cierta dificultad a lo largo de los años, rompiendo uno que otro ídolo, ¿no? O sea, tenemos a Goldschmidt, otro autor que no he leído, pero, o sea, profundamente así como para escribir un artículo sobre él, pero respeto mucho su trabajo, es Paul Westheim. Pero Kirsch, como ya lo mencioné, es otra fuente muy amena, pero luego vienen los autores que a mí siempre me producen un poco como de retortijones, y uno de ellos, y voy a, perdón, voltear otra vez a ver si encuentro su libro aquí, pero seguramente lo cambié de lugar, es Gustav Regler, ¿no? Que tiene un libro que ha sido ya traducido al español que se llama México Volcánico, o Tierra Volcánica, en alemán se llama Vulkanisches Land. Regler es un autor que ha sido reivindicado porque pues sufrió muchos ataques, o sea, él era comunista, fue a la Guerra Civil Española, era de las brigadas, vino a México y de pronto dijo, no, yo ya no quiero nada con los comunistas, con Stalin, con la Unión Soviética, vamos a hacer otro tipo de socialismo, se alía con Pivert, con Gorkin, o sea, también con la disidencia dentro del exilio republicano. Y es un personaje fascinante que se puede respetar mucho por su posición política, pero a mí sus libros sobre México me parecen a veces cargados del racismo más ramplón y un poco a veces también de ese exotismo que nunca permite ver a los mexicanos como iguales, ¿no? O sea, él tiene, por ejemplo, descripciones, es un escritor magnífico, entiende al país, la psicología del mexicano, los paisajes a un nivel artístico muy alto, pero al mismo tiempo tú tienes oraciones donde describe a los indígenas que asisten a una peregrinación del Señor del Chalma como animales con ojos humanos, ¿no? Si hoy en Alemania, o sea, cosas que en Alemania hoy en día son completamente políticamente incorrect, ¿no? De nadie escribe que de alguien o que estos indígenas eran una materia primordial, que no calificaban como personas, sino como materia primordial porque pues él no los entiende ni viven en otro mundo cultural que para él europeo educado permanece inaccesible, ¿no? Entonces son fuentes que pues a mí me han costado trabajo, pero al mismo tiempo tú ves mucho en la historiografía que somos complacientes, ¿no? Es el alemán que escribió sobre México y no lo cuestionamos. Este libro de Regla, en una edición posterior, él dice que Miguel Alemán introdujo el juicio de amparo en México. El juicio de amparo en México existe desde la Constitución de 57, ¿no? Y bueno, yo acabo de escribir un artículo un poco sobre las ideas raciales de los escritores alemanes en México entre los 20 y 40 y fue una tortura porque es como ponerse un poco el deber ser, el ser, las ideologías racistas de la época y también excepciones loables como el propio Goldschmidt. Pero pues también quizás, como dije, hay que ser irreverentes y hay que hacer otro tipo de preguntas. A mí me llamó la atención el comentario este del colega que habló sobre los años 20 y Obregón. Hay un libro de Traven, todo mundo conoce a Traven, sus magníficos libros sobre la rebelión de los colgados, etcétera. Pero el primer libro de Traven es un libro que no se ha traducido, creo que con muy buenas razones. Se llama Land des Frühlings, que en alemán es tierra de la primavera, y él tiene como la idea de que Obregón acaba de inaugurar una nueva era de solidaridad, de apoyo al movimiento obrero y ama calles, y bueno, es un libro así como con mucho entusiasmo, como en estos primeros gobiernos que empiezan a poner en marcha el patrimonio de la revolución, pero al mismo tiempo es un autor que tiene unos comentarios sobre de un racismo espantoso, ¿no?
Entonces, uno no se lo imagina, entraban en esa idea tan romántica que tenemos que alguien pudiera decir que los mexicanos tienen razón en horrorizarse, no mezclarse con los chinos, o que qué horror la proliferación de afroamericanos en Estados Unidos y cosas así. Pero es lo que yo digo, hay que ser irreverentes y plantear otro tipo de preguntas históricas. ¿Por qué cambió Traven de opinión con el tiempo, ¿no? Y no tener esa actitud necesariamente de leer estos textos como autores consagrados. Entonces creo que otra vez me fui un poco por las ramas, pero yo leería a Goldschmidt, a Westheim, a Kish y a Regler, pero siempre con una mirada irreverente y ya. Y una cuestión más para ir ya un poco, una cuestión más para ir un poco ya en las, abundando en las conclusiones de de tu disertación y de los comentarios. ¿Qué valoración haces de la figura de Lombardo? Porque creo que es un tema central en tu investigación. En esta particularidad que te mueve, que es el exilio alemán y su participación en la Universidad Obrera de México, acaba de salir hace poco y lo citas en la biografía de Daniel Spencer, En combate, sobre Lombardo. Yo no la he leído, pero me gustaría conocer tu punto de vista sobre qué valoración haces en términos ya un poco más panorámicos sobre la figura de Lombardo, en relación a la gran diversidad de temas. Lombardo en sí es un personaje complejo, ¿no? Es político, es diplomático, es activista, es sindicalista. Su amplia biografía política te da para muchas interpretaciones, para muchas aristas, sus diversas etapas en la política mexicana. Entonces, sí, porque creo que es un tema que seguramente a ti también es un tema central en cuanto al tema específicamente sobre su relación con el exilio alemán, pero yo creo que trasciende al exilio alemán. Me gustaría conocer un poco tu punto de vista sobre Lombardo y dos cuestiones más muy puntuales. ¿Qué crees que hace falta por estudiar en torno al exilio alemán en México y América Latina? Y en el Alemania actual, ¿qué valoración se tiene o qué memoria histórica se tiene sobre este exilio alemán? Si tú tienes algún, que se haya hecho alguna exposición, que se mencione en algún diario, que se conozca, no sé, en la coyuntura actual de la política alemana. Okay. Entonces era sobre Lombardo, sobre las percepciones sobre el exilio alemán, y la segunda era sobre. ¿Qué crees que falta por estudiar en materia de historiografía sobre el exilio alemán en América Latina y en México? ¿Cuáles serían qué crees que haría falta, ¿no? De abordar todavía? Porque yo creo que hay muchos temas, ¿no? La relación con otros exilios europeos, no sé. Ok, bueno, yo sé que Lombardo es una figura que sigue creando como muchas controversias, pero, y por ejemplo, el libro de Daniela Spencer, bueno, ella pasó años estudiando, es un libro muy bien hecho, no coincido siempre con ella en todas las conclusiones. Aunque ella, admito, conmigo la conozco y fue muy generosa conmigo. Pero hay que, para mí a veces, después de llevar viviendo tantos años fuera de México y un poco viendo desde fuera a la academia alemana, mexicana, a mí me sorprende mucho lo que mencioné en la conclusión de mi trabajo, que frecuentemente para nosotros, incluso como historiadores, es un poco difícil salir de este modelo de los ídolos de pies de barro, ¿no? O sea, que tenemos que pasamos rápidamente como de valoraciones de que se vuelve quien debía ser la utopía proletaria realidad en México a de repente ¿cómo se llama? El traidor de la clase obrera, ¿no? Como que a veces nos falta matizar un poco y lo que yo dije a veces como que tratar de recuperar la excepcionalidad del momento histórico. A mí lo que me sigue sorprendiendo de Lombardo es la calidad de su pensamiento como intelectual.
y que él, por ejemplo, a los exiliados alemanes los trataba de iguales, ¿no? No es la idea como de, ay, me vinieron a ayudar a mi universidad obrera, muchas gracias, sino es un tratamiento de iguales. Él los había conocido en Europa, él también conocía la Unión Soviética, él escribe un libro sobre Goethe que le publica la propia editorial de los exiliados. Entonces hay mucho esta idea como de México, como de afirmar a la cultura mexicana, pero al mismo tiempo lo que a mí me gusta mucho de la izquierda de esta época es una izquierda muy internacionalista, una izquierda que quiere estar en los debates, que cree que México tiene que tener relación con lo que está pasando en el mundo, que ve este encadenamiento. Me parece fascinante, o sea, yo creo que hay que Lombardo es un personaje que no se puede como achacarle solo a él la descomposición del proyecto revolucionario en el PRI, ¿no? O no podemos leer la historia de los años 30, cuando es en 38, cuando Fidel Velázquez toma poder como secretario general de la CTM y ver ya la momia en la que se convirtió después, ¿no? O sea, hay muchos procesos intermedios. Y como yo digo, a mí me parece a veces difícil conciliar ese culto a Cárdenas con el desprecio a Lombardo, y dices, bueno, pero ¿quién creó el Partido de la Revolución Mexicana que metió al movimiento obrero dentro del Estado? No sé, como que hay que repartir las responsabilidades mejor, y una visión solo personalista de echarle la culpa a Lombardo de todo, no sé, o sea, creo que afinar un poco el análisis histórico y evitar los ídolos de pies de barro, ¿no? Para decirlo como de una manera un poco gráfica. ¿Qué hace falta de estudiar sobre el exilio alemán? Pues yo al menos lo que intenté subsanar es como entenderlos un poco más en su relación con las audiencias mexicanas y latinoamericanas, no solo lo que escribieron sobre México, sino ver cómo ellos interpretan. Yo escribí un artículo sobre la Revolución Mexicana, cómo ellos reinterpretan este hecho histórico para audiencias alemanas, ¿no? Y que, como dije, los mexicanos lo leemos como veredicto definitivo, ¿no? Casi sentados en el banquillo de los acusados, pero que son textos que también tienen otra audiencia y entender eso. Algo que falta mucho estudiar es un poco qué pensaban los mexicanos de Hitler, del régimen nazi, ¿no? En toda la prensa de la izquierda hay una reflexión muy importante de qué es lo que significó para el movimiento sindicalista internacional que Hitler de repente anulara sindicatos, deshaciera partidos, ¿no? O sea, hay una idea de amenaza muy fuerte. Hay mexicanos que viajaron ¿cómo se llama? Alemania en estos años, y tú ves las actividades, uno de los colegas, claro, menciona que hubo otra asociación de los alemanes, o sea, estaba la Liga Procultura Alemana, luego Alemania Libre, y luego la Liga se convierte en Asociación de Alemanes de Antinaz, o Asociación de Antinazis de Habla Alemana. Y cuando tú ves los mexicanos que están ahí, son trayectorias realmente impresionantes, ¿no? Eulalia Guzmán fue en los años 30 a Alemania, tiene escrito sobre eso, ¿no? No se conocen también la mujer del general Mújica, Matilde Cabo, traducía del alemán, estuvo en Alemania como becaria. Eso también falta, ¿no? Y ver cómo ellos en esta época, o sea, en este primer momento de las organizaciones antifascistas alemanes, son los mexicanos los que opinan sobre Alemania. Pero eso no está en la historiografía porque luego como que nos enfocamos solo en los alemanes y en esos mexicanos que también tenían algo que decir, pues pasan un poco desapercibidos. Y respecto como a la memoria del exilio alemán, pues salió este libro reciente que es poco afortunado, pero sí ha habido exposiciones sobre ¿cómo se llama? La Biblioteca Nacional Alemana en Frankfurt. Hace varios años ya hubo una exposición importante. Ha habido también mucho culto a la figura de Gilberto Bosques, ¿no? Que también la figura de Gilberto Bosques es también controversial, pero hay esto. O sea, sí, digamos que está más relativamente presente, o sea, sobre todo, pues ya en Alemania, por ejemplo, cada año hay ¿cómo se llama? Un grupo de investigadores, una asociación del exilio que produce cada año un volumen anual. Cada año sale algo sobre México, sobre América Latina, o sea, es un campo fértil.
pero en mi gusto a veces falta salir un poco de los estudios literarios y entrar un poco más a los estudios otra vez históricos y políticos. Y pues bueno, así ya como en el ideario de la población alemana, ¿no? Que es difícil resumirlo en una sola oración, es un país complejo, complicado como todos, pero a mí me llamó mucho la atención hace 2015, cuando fue la gran crisis de los refugiados sirios que llegaron a Alemania, ¿no? Como a mí como estudiosa de este exilio alemán, uno a veces quisiera decir, bueno, pero hubo también alemanes que en esa época hubieran dado todo por una visa para México, para Bolivia, para Argentina, ¿no? O sea, Alemania también fue un país productor de exilios, ¿no? Y más o menos apareció en algunos debates, pero pues no, no tan importante, a menos desde donde yo vivo, ¿no? Pero así es. Pues aquí, precisamente, la doctora Daniela Spencer te dice que muchas felicidades por tu premio y la calidad de tu trabajo. Te manda a felicitar la doctora Daniela Spencer Gracias, Daniela. en el chat. Andrea, pues creo que es momento propicio después de lo que considero que ha sido un éxito tu presentación y nuevamente reiterarte las felicitaciones por la distinción que has tenido recientemente por el Consejo Mexicano de Ciencias Históricas, por tu artículo, entiendo que en la categoría de Historia Política fue el mejor artículo el que te acaba de dar la distinción. Pues me gustaría preguntarte si quieres hacer una valoración general, una conclusión, sobre todo esto que hemos platicado, sobre las perspectivas que hay en investigación, sobre quizás las nuevas tendencias historiográficas, los materiales que falta por que tú consideres que falta por redescubrir, por ver. Yo creo que este archivo de Lombardo Toledano seguramente es una joya, tendrá muchos materiales valiosísimos, no solamente para el caso del exilio alemán, sino para la gran diversidad de temas que existen. Efectivamente, la magia de la tecnología, ahora podemos consultar mucha prensa digitalizada, ¿no? En algunos portales ya hay materiales que se pueden ver. Yo consulté Futuro para el caso de los exiliados centroamericanos y su posición ante la República Española, que me parece que no hace mucho la colgaron, ¿no? Ya está disponible de manera digital. La Hemeroteca Nacional de México ya también tiene muchos materiales que están digitalizados que pueden ser consultables. Y bueno, pues me gustaría saber si quieres hacer una valoración genérica y panorámica sobre todo esto que nos has planteado. Muchas veces, como en este proyecto, me he sentido un poco como dentro de la propia historiografía alemana, a veces luchando un poco por mi propia parcela, pero quizás la lección que yo podría sacar un poco de este tema y sobre todo como alguien que vive y trabaja en el extranjero. Es un poco tener más valentía a la hora de enfrentar estas asimetrías culturales, ¿no? Para mí todo este proyecto, yo empecé mi estudio del exilio alemán, muy clásico, a ver qué dijeron los alemanes sobre México, qué organizaron, pero llegó un punto en que se hizo insostenible porque mantener como la parte latinoamericana de trasfondo no me decía un poco, hacía que el trabajo fuera hablar como de una mini comunidad perdida en el vacío. Entonces yo rescataría las voces mexicanas, las voces en mi caso que yo trabajo Argentina y Bolivia también, un poco las voces locales y tratar como de pensar en posibles contactos que los hubo y yo veo que en mi caso a veces no es tanto como una nueva posición historiográfica que simplemente hacer a veces labor de detective, ¿no? De leer, la Liga Procultura Alemana organizó este evento. ¿Quién está hablando aquí de esto, no? Y son esas conexiones maravillosas, como te comenté, de saber que la esposa del general Mujica estuvo en Alemania y traducía Freud y todos estos personajes olvidados, ¿no? Entonces, romper las asimetrías culturales, un poco devolver el protagonismo a las voces mexicanas también y recuperar este internacionalismo de la izquierda como un proyecto cosmopolita y algo
Tú mencionaste mi investigación, espero no haya escandalizado a nadie. Yo he trabajado en temas muy diferentes, ¿no? Conservadurismo español del siglo XIX y exilio antifascista, pero es increíble cómo en temas tan disímbolos persiste este marbete pernicioso de las ideas exóticas, ¿no? Del marxismo como idea exótica, el liberalismo como idea exótica, el democracia como idea exótica, ¿no? Y que son tareas de la historia intelectual, eso ya son debates historiográficos más serios. Hay colegas, en el caso de España, Javier Fernández Sebastián, ¿no? Colegas que hacen una labor muy valiosa de contextualización, de devolver a estos grandes términos políticos su diversidad de significados, como dije, como variación sobre un mismo tema y no como originales, que el original no existe en ninguna parte y las copias. Entonces, en eso sería un poco mi punto. Pues no, muchas gracias. Sigue llegando felicitaciones a tu trabajo. Gracias. Ernesto Montoya te felicita. La doctora Spencer, te comento, te felicita. Juan Manuel Ledesma dice que muchas gracias por la respuesta. Andrés Orozco también dice que muchas felicidades a tu trabajo y a la dinámica que se está implementando en estos espacios y en estos foros. Pues, Andrea, muchísimas, muchísimas gracias nuevamente. Estás escribiendo, nos acabas de decir que una nueva investigación, ¿verdad? ¿Sobre qué? Sobre las experiencias de, o sea, es un poco todo lo que comenté, pero me quiero extender al caso mexicano, al argentino y un poco al boliviano. Lo estoy escribiendo actualmente en inglés, ¿no? Porque es, digamos, que el idioma en el cual me puedo obtener lo que se llama aquí en Alemania un extra grado, bla, bla. Entonces, estoy escribiendo ese libro en inglés sobre estas, pues un poco un resumen de todo lo que comenté y tratando de poner cara a cara la experiencia alemana y latinoamericana y expandir el significado de cuál era el antifascismo y qué significaba este peligro fascista para distintas agendas políticas, etcétera, ¿no? Recepción del Holocausto. Sí. Entiendo que hay contactos de alemanes nazis en América del Sur. Tú tienes, no sé si eso también es parte de tu trabajo, de lo que estás investigando, que al final me parece que hay como una especie de migración, ¿no?, de alemanes en América del Sur. Sí, bueno, es un caso complicado, es el caso de Argentina, ¿no?, que Argentina es un caso interesante porque es el país de la comunidad judía más grande de América Latina y al mismo tiempo un lugar donde hay después este refugio para muchos ex-nazis, ¿no? Es una política migratoria muy contradictoria. Sí, eso ya da para otra plática. Otra plática y para otros temas. Pues muy interesante, Andrea, muy interesante. Sí, pues gracias, creo que ya al final se extendió bastante. Gracias a todos los que siguen ahí y por su paciencia en esta tremenda, esta gran plática intensa que yo disfruté mucho. Gracias por permitirme el foro y para poder compartir mi trabajo. Muchas gracias, Andrea. Jörg Leindenberg nuevamente te felicita y te dice que qué gran exposición has presentado, gracias, en esta ocasión. Pues, amigas y amigos, les damos las gracias por habernos acompañado en esta transmisión, en donde tuvimos la presencia de la doctora Andrea Acle, y los esperamos para las próximas actividades del Seminario Iberoamérica Contemporánea, que esperemos en el mes de marzo tener otra actividad. Estamos pensando en invitar a un profesor mexicano que está en Alemania precisamente. Entonces, también pues te mantendremos al tanto de todas las actividades que estamos organizando en el marco de este proyecto PAPID, América Latina y España, el exilio y política en la órbita de la Guerra Fría. Pues sin más, agradezco a todas y a todos, agradezco a Elsa Aguilar, a Edwin Álvarez, a Silvia Rábago, y muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Hasta pronto. Gracias por la invitación. Gracias.